Esta es una actividad organizada por la Secretaría de Cultura de la Facultad de Psicología y es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Víctor Corman. Víctor Corman es psiquiatra y psicoanalista, es argentino, reside hace aproximadamente 20 años en Barcelona, fue residente de psiquiatría del servicio del Hospital Lanús, dirigido en ese entonces por el doctor Mauricio Goldenberg. Y ya en Europa continuó su formación en Barcelona y en París. Víctor Corman es fundador del Espacio Abierto de Trabajo en Psicoanálisis, miembro del Comité Asesor de IPSI, Centro de Atención, Docencia e Investigación en Salud Mental de Barcelona. Y miembro del comité editorial de la revista 3 al cuarto. Acaba de salir en Buenos Aires, editado por la editorial Paidós, el oficio de analista, y se encuentra en prensa para octubre a través de Ediciones Sigia y antes de La droga que. Víctor Corman nos hablará de las identificaciones en las teorías psicoanalíticas, un análisis comparativo de las teorías de la identificación de Freud, Melanie Klein y Lacan. Bueno, los dejo con él. Muchas gracias. Bien, yo quiero agradecer en primer lugar esta generosa presentación que ha hecho de mí el licenciado Osvaldo Melieni. Quería agradecerle también la invitación que me ha hecho a mí y también al doctor Valentín Barenblit a poder dictar esta conferencia y un taller clínico que vamos a realizar en el día de mañana. Realmente el honor es más para mí poder estar hoy aquí y poderme dirigir a todos ustedes. Quería decir antes de comenzar que viviendo en el exterior y habiendo conocido varias universidades europeas, no es un halago fácil decir que esta Facultad de Psicología de Buenos Aires, de la UBA, es un crisol y un centro de producción intelectual que cabe valorar aún más teniendo presente las dificultades tanto sociales como económicas en las cuales se desenvuelven las actividades de la Facultad de Psicología. Quiero agradecer también a todos los aquí presentes. Algunos, reconozco algunas caras, vinieron probablemente más por amistad, por la amistad que nos une que por mi sapiencia. Sinceramente, no considero esto un desmerecimiento. Haber podido conservar la amistad de muchos o de algunos de los aquí presentes durante más de 20 años, que es el tiempo que estoy fuera del país, realmente me llena de satisfacción. Creo que probablemente haya ayudado para ello el hecho de que siempre he colocado, diría, la amistad por encima de las diferencias teóricas. Hemos seguido caminos diferentes y, sin embargo, podemos seguir dialogando. Respecto de las personas que no conozco, que nos encontramos probablemente por primera vez aquí, en este lugar, espero que sea el comienzo de un intercambio y un diálogo que se mantenga a lo largo del tiempo. Bien. Les diría que ante el desconocimiento de la composición del auditorio, yo he adoptado por un cierto nivel en cuanto a la disertación. Probablemente para algunos se trate de algunas cosas ya conocidas, para otros probablemente sean más novedosas. Por lo tanto, yo les pediría lo siguiente: para aquellos que quieran profundizar en un punto determinado, que quieran ir más allá de lo expuesto, yo estoy absolutamente abierto a las preguntas y en la medida de mis posibilidades intentaré responder. Para aquellos que necesiten alguna aclaración, les pediría por favor que pregunten. Vamos a hacer una exposición que durará aproximadamente una hora y luego podemos abrir un debate y un intercambio entre todos nosotros. El tema, como ha dicho Osvaldo, es el de las identificaciones en las teorías psicoanalíticas. Evidentemente es un tema
no descuidado en la literatura psicoanalítica, es más bien un tema que ha sido muy trabajado. Por lo tanto, mi primer pregunta es si será cierto que todos los verdaderos interrogantes sobre la identificación han sido ya formulados y por lo tanto podemos apoltronarnos tranquilamente, dando por terminado, al menos respecto de este tema, el fatigante diálogo con nuestros maestros del psicoanálisis, o es que debemos aún seguir insistiendo, intentar otra vuelta más de tuerca, es decir, ensayar y volver a interpretar una vez más las viejas partituras para ver si logramos sonsacarles un nuevo timbre refinado. ¿Podrán estos viejos textos, ya manoseados por muchos de nosotros, hacernos arrancar alguna palpitación de euforia al descubrir lo que hasta ahora se resistió a nuestra capacidad de discernimiento? Si queda probablemente para relecturas agudas la posibilidad de deslizarnos en el vértigo de los textos para encontrar en ellos, tal vez en nosotros, algunas ideas por nacer, compete también a los diálogos generar ciertas chispas que posibiliten introducir nuevos matices en la estructura de nuestra trama teórica. ¿Será hoy nuestra ocasión en este diálogo? En todo caso, estamos aquí para intentarlo. Pero una cuestión importante que se plantea desde el inicio es el preguntarnos también cómo abordar en las postrimerías del siglo XX los textos del fundador del psicoanálisis respecto de este tema. Algo es claro, por lo menos para mí. En la actualidad no podemos leerlos como si recién salieran de su pluma, obviando todo lo que fue producido después de él. Hoy, creo yo, sería limitado restringirnos a un acercamiento directo a los artículos de Freud, tarea obviamente imprescindible, quiero subrayarlo, pero que debe ser complementada con la utilización de otra vía indirecta, si quieren, aquella que supone leerle atravesando las diferentes producciones clínico-teóricas post-freudianas. Se trataría entonces un descifrado de los textos de Freud a través de una lectura cotejada, como en transparencia, con las obras de, por ejemplo, de Melanie Klein y de Lacan, que es justamente lo que yo voy a intentar esta noche. Trazar la frontera entre aquello que fue insinuado por Freud y lo desarrollado por Klein y Lacan es una tarea difícil, pero no imposible. Como psicoanalistas aprendimos a confiar tanto de los altruismos implícitos en atribuir la paternidad de todas las ideas al maestro, como de las megalomanías que niegan al saber humano su única posibilidad de constituirse. Es decir, por agregación de pensamientos originales a los ya existentes, transformando lo ya realizado y verificado en el pasado. Este tipo de aproximación a los textos apuntará a revelar los fundamentos, insisto en este aspecto, a los fundamentos de dichos modelos teóricos en lo que a la identificación respecta. Razón por la cual mi aportación soslayará en buena medida lo descriptivo que puede encontrarse en los trabajos de estos tres autores. Pienso que la bibliografía está bastante al alcance de la mano, tanto de los textos de Freud, como los de Klein, como los de Lacan, por lo cual yo me ceñiré o trataré de enfocar básicamente los ejes fundamentales sobre los cuales ellos han orientado sus pensamientos, sus escritos. Obviamente va a haber alguna referencia, la imprescindible, a lo textual de los artículos de estos autores, pero intentaré más bien desbrozar, diría, despejar cuáles son las líneas de fuerza mayores sobre las cuales han ido organizando ellos su pensamiento respecto de este tema. Es probable que este modo de abordaje del tema deje algunos puntos opacos en mi exposición. Insisto nuevamente, dejo abierto para el debate la posibilidad de aclararlo. Comenzaré entonces por lo que podríamos llamar el suelo freudiano. Freud no ha establecido una definición explícita de la identificación.
tampoco las ha agrupado en ningún tipo de clasificación. De su obra se trasluce más bien un interés en describir variedades identificatorias más que sistematizarlas, de ahí cierta pluriformidad de las mismas, cuestión que, como vamos viendo, como iremos viendo la diferencia de Klein y Lacan. Es decir, el panorama freudiano en cuanto a las identificaciones es más diverso, es más amplio. En el caso de Klein y Lacan, las cuestiones, digamos, como que se laconizan, valga la redundancia. Dentro de este folleto que creo que les han entregado a todos, por ahí para ir siguiendo, creo que por el principio vamos a dedicarnos a las tres primeras páginas, pero en la tercera están los cuadros comparativos de las tres teorías respecto de la identificación. Evidentemente, hacer esta lectura como prismatizada, diría, es imposible hacerla teniendo copresentes a los tres autores. Por lo tanto, ahí al fondo me parece que... Quiero decir que la exposición requiere una cierta secuencialidad. Por lo tanto, yo empezaré hablando sobre Freud, luego sobre Klein y por último de Lacan, pero trataré de que estén más o menos presentes simultáneamente estos tres autores. Disminuir el riesgo de trivializar y babelizar el concepto de identificación, situación esta muy extendida en la literatura psicoanalítica contemporánea, requiere sí una actitud clara: señalar aquello que constituye el núcleo central en Freud, en los textos de Freud, que yo lo definiría así: la articulación de la identificación con lo inconsciente. Yo les pediría que esto no vale la pena estarlo repitiendo permanentemente, pero sería interesante que guarden, que conserven esta afirmación, esta articulación entre inconsciente e identificación, diría como la novedad freudiana por excelencia en relación a un concepto que viene de mucho antes de Freud, y es Freud quien introduce esta articulación como algo novedoso respecto del concepto. Sería incorrecto, por lo tanto, una aproximación aforística a sus textos que extraiga pasajes en los que a veces Freud se olvida de sí mismo. Señalada esta articulación fundamental, pueden y deben haber espacios para las periferias del concepto, para las zonas fronterizas, pero sabiendo que, franqueados ciertos límites, la identificación comienza a perder pertinencia psicoanalítica y bascula hacia otros campos: psicología, sociología, etc. un esquema, bueno, más o menos me lo acuerdo un poco de memoria, pero la idea, si ven el primer esquema, el que se refiere a... El que se refiere a... Yo he hecho ahí una sistematización, este esquema. He hecho aquí una sistematización de la obra de Freud respecto a la teoría de la identificación. Si vamos de izquierda a derecha, pueden ver Freud 1, Freud 2, Freud 3, Freud 4. Habla de una cierta secuencialidad. Pero este esquema no es un esquema estrictamente cronológico. Me explico por qué. En realidad fue construido desde el último elemento de la serie, desde Freud 4. O sea, aquella parte de la obra de Freud en que éste elabora su teoría de la identificación estructurante. Y una vez precisados los ejes y los parámetros fundamentales de esta concepción freudiana, la última, podríamos decir, he buscado los antecedentes a lo largo de toda su obra respecto de esta última concepción de la identificación estructurante, y he agrupado esos antecedentes en otros tres instantes previos, en otros tres momentos previos que, para hablarlo más sintéticamente, vamos a denominar Freud 1 o F1, F2, F3 y F4. Como he dicho antes, articulo además con esto las características de la propia temporalidad psicoanalítica, es decir, con los movimientos de anticipación y los momentos de reorganización retroactiva.
Así tenemos, por ejemplo, que en F1, en Freud 1, estaríamos en los momentos en los que aparecen los primeros fundamentos de su teoría de la identificación. El esquema se completa señalando en el rectángulo inmediatamente superior los textos fundamentales referidos a esta época que tienen que ver con la temática de la identificación. No voy a insistir, los tienen a mano, pero veo que algunos no. Si lo pueden compartir quizás, pero está el proyecto de psicología para neurólogos, los manuscritos, la interpretación de los sueños y a su vez aquellos conceptos fundamentales que Freud va elaborando en esa época y que están íntimamente relacionados con la teoría identificatoria. Por ejemplo, sujeto, objeto, oralidad, desamparo, el concepto de sexualidad desde el punto de vista psicoanalítico, el de deseo inconsciente. En Freud 2 planteo que ahí se sientan las bases de lo que podríamos llamar la identificación funcional. Es decir, que esta identificación funcional alude básicamente a este hecho. Freud explica por aquella época, utilizaba la identificación para dar cuenta, para explicar ciertos síntomas. El paradigma de esto puede ser la tos de Dora, por ejemplo, o muchos otros cuadros. Anteriormente incluso había utilizado esto, pero cuando digo funcional es que todavía no estaba elaborada la teoría estructural, sino que explicaba síntomas a través de esa teoría identificatoria. Otro paradigma de eso es la referencia en el manuscrito N, si mal no recuerdo, donde hace referencia a una mujer con una agorafobia, donde Freud describe la existencia de una identificación a una prostituta, motivo por el cual no salía a la calle. F3 es un momento clave, podríamos decir, en la producción freudiana. ¿Por qué? Porque ahí se gestan las nuevas bases para la teoría de la identificación. Aparecen conceptos claves como el de narcisismo, el de desarrollar ya los efectos sobre las transferencias, y por ejemplo la cuestión de las ideales, tanto el ideal del yo, el yo ideal, la cuestión del padre, el concepto de introyección, que es un concepto clave, realmente interesante, por los motivos que vamos a ver luego, que nos van a permitir diferenciarlos del concepto de incorporación y los usos que Freud va haciendo de uno y otro. En esta época se elabora también, digno de ser señalado básicamente los textos de Totem y Tabú, Duelo y Melancolía, un extraordinario artículo de Freud, por ustedes ya muy conocido, donde yo podría decir que ahí se elabora como el núcleo central, el alma de lo que podría ser la identificación freudianamente concebida, porque establece una secuencia entre un investimiento del objeto, la retracción de esa carga libidinal y en el movimiento de retracción de la carga libidinal, la reconstrucción del objeto en el interior psíquico. Esta secuencia me parece importante también que la tengan presente porque, como vamos a ver, hay una serie de características de la teoría freudiana de la identificación que toman su base y giran en torno a esta idea. ¿Por qué? Porque esto que describió respecto de la melancolía, Freud va a decir en 1923, en tres ensayos, que justamente este mecanismo no era exclusivo de ese cuadro clínico, sino que forma parte de un mecanismo casi omnipresente en todas las identificaciones. En realidad lo que va a hacer es desplazar este movimiento que acabo de señalar hacia las identificaciones secundarias edípicas. El cuarto momento, el de Freud 4, aparecen los conceptos que están en la parte superior y las referencias bibliográficas ahí apuntadas, y aquí ya la identificación actúa claramente como estructurante del aparato psíquico. Es decir, que ya Freud no utiliza el concepto de identificación para dar cuenta de un síntoma aislado, sino para explicar la emergencia de todo el aparato psíquico a partir de la vía identificatoria. Es decir, que podríamos hacer un pequeño esquema donde podríamos poner aquí un recién nacido, un organismo viviente, vamos a llamarlo, y la transformación de ese organismo viviente en algo que vamos a llamar sujeto, representado por el momento de esta manera,
se logra a través de algo que también podemos denominar operativo identificatorio. El antecedente de esta concepción más extendida es justamente que un movimiento intermedio que va de la identificación funcional a F3, donde ahí explica ya no solo un síntoma, sino que explica un cuadro clínico completo, como podría ser la melancolía o la homosexualidad, a través de tipos muy sui generis y particulares de identificaciones. En el diagrama pueden ver también que en cada uno de los momentos descritos aparece una modalidad identificatoria como central de ese periodo, tanto la histérica, la homosexual, la identificación melancólica. Un lugar particular corresponde a la identificación primaria y a las identificaciones secundarias edípicas. Los rectángulos que ven en la parte inferior y que unen a todas estas identificaciones tratan de mostrar también la resignificación a partir de la teoría estructural de las primeras modalidades descritas por Freud. Por eso les decía que es algo pensado desde el modelo estructural hacia atrás, resignificando entonces retroactivamente las distintas identificaciones. Así, por ejemplo, la identificación onírica tiene algo que ver y la histérica tiene algo que ver con la identificación secundaria edípica, en tanto que la onírica y la histérica vienen a mostrar el punto de impacto central, tiene que ver con el deseo inconsciente, presente en todas las identificaciones. También ven en el gráfico cierta interacción entre las primarias y secundarias, en tanto las secundarias retrabajan las primeras marcas introducidas por las identificaciones primarias. Privilegiar la óptica estructural supone hacer vascular a la identificación al rango de causa de lo psíquico, perspectiva en la que también se inscriben Klein y Lacan. Postularía entonces la siguiente definición de la identificación estructurante, que por supuesto no está en Freud, digamos, sino que es algo que se puede deducir de sus textos, que podría ser planteado de esta manera. Es la operación inconsciente gracias a la cual se constituye el sujeto psíquico. Planteo que es necesario después, digamos, ser coherente con esta definición o con esta aproximación definitoria. En fin, no podemos saber si Freud estaría de acuerdo con esta definición, pero al menos me parece interesante señalar dos aspectos. El hecho de que las identificaciones ocurren siempre a espaldas de los intervinientes en ese proceso, y segundo, que es el mecanismo por el cual se estructura el aparato psíquico. Es decir, que en un espacio de interacciones múltiples, configurado por el entorno familiar, aparecen efectos debido al potencial identificante de los objetos primarios, padre y madre, y a lo que podríamos llamar la sed identificatoria del protosujeto o del candidato a sujeto, si queremos llamarlo de esa manera. Freud reconoce ambos subconjuntos de factores. Sin embargo, en tanto piensa la identificación como una ramificación de la actividad pulsional oral, concebirá al sujeto en vías de estructuración como agente activo del proceso. En este punto, Melanie Klein le sigue. En cambio, Lacan va a cambiar la perspectiva. Para Lacan, digamos, el que identifica es el otro, gran otro o pequeño otro. Algo de esto está muy esquematizado en la página 3, donde pueden ver en el recuadro inferior cómo el movimiento identificatorio parte en la teoría freudiana del sujeto, se aproxima al objeto, captura un rasgo de ese objeto y de esa manera se consuma el proceso identificatorio. Insisto en que para Freud este proceso está subtendido, podríamos decir, por la actividad pulsional, más específicamente la actividad pulsional oral.
Me referiré muy, muy brevemente a las principales identificaciones descritas por Freud. Tomaré aquellas que tienen más incidencia respecto de las que podríamos considerar más taxativamente como identificaciones estructurantes. Me refiero a la identificación primaria, a la identificación narcisista y a la identificación secundaria edípica. Diré muy brevemente algunas cuestiones para poder dejar tiempo para las consideraciones respecto del análisis. La identificación primaria, podríamos decir que en el sistema freudiano constituye algo así como el zócalo, como el cimiento del sistema identificatorio. Freud le atribuye mecanismos incorporativos, orales, coloca al padre, podríamos decir, en posición de ideal, como objeto de estas identificaciones, y es una identificación que Freud describe tardíamente en su obra. Es interesante que se refiere en muy pocos sitios de sus textos a esta identificación, básicamente en el capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, y vuelve a retomarlo a nivel del capítulo 3 del Yo y el Ello. Pero en realidad la problemática que está concernida, digamos, por la identificación primaria atraviesa toda la obra de Freud, porque está el problema de la sexualidad, está la cuestión del padre como otro concepto fundamental, está la cuestión de la herencia cultural, el nacimiento de la cultura, en fin, toda una cantidad de cuestiones que Freud trabaja a través de esa identificación. Referencia obligada también al colocar al padre en posición de ideal como objeto de esta identificación es el escrito Totem Tabú, cosa que lo cito en este caso porque a su vez nos refiere cierto carácter mítico que está presente en la teorización freudiana de las identificaciones, aspecto este que desaparece tanto de la teoría kleiniana como de la teoría lacaniana de la identificación. Otro punto interesante, francamente interesante, es el de la identificación narcisista. Este tipo de identificaciones le plantea a Freud algunos interrogantes claves, es decir, cómo ha podido producirse, digamos, esta unión, esta ligazón entre el sujeto y el objeto. Y Freud lo va a responder con el genio de su teoría, digamos, señalando que se trata de un mecanismo incorporativo. Hay, frente a la injuria del objeto, la pérdida de ese objeto, hay una incorporación de ese objeto en el yo, la famosa frase de Freud, la sombra del objeto cae sobre el yo, y de esta manera se da una consustanciación, podríamos decir, entre ese objeto total, acá también, incorporado masivamente. El término incorporación tiene en su propia estructura una referencia al cuerpo, incorporación, y habla entonces de un fantasma incorporativo por medio del cual se produce, yo diría, esta, sí, quizás, consustanciación de uno con otro. Lacan va a criticar esta idea de la incorporación como mecanismo interviniente en la identificación narcisista y va a postular en su lugar, más que el mecanismo incorporativo, oral, algo vinculado a la captación visual, lo que ustedes ya todos conocen como el estadio del espejo, que en Lacan viene a explicar justamente algo del orden de estas identificaciones narcisistas, que en su teoría cabría mejor llamarlas como identificaciones especulares o imaginarias. Insisto nuevamente en ese bucle que señalé, que es como el núcleo central de la teoría freudiana de la identificación, porque si uno tuviera que resumir en tres palabras cuál es la idea de Freud respecto de la identificación, es algo así como identificarse con el objeto. Yo resumiría y lo plantearía con esta frase para después poder tener otras frases que nos permitan un cierto cotejo. Las identificaciones secundarias edípicas son identificaciones ya diferentes tanto a las narcisistas como a las primarias. ¿Por qué? Porque el campo ya aparece triangularizado.
Al aparecer triangularizado el campo, es posible que haya una identificación con un objeto del triángulo, con un vértice del triángulo, mientras que el otro aparece como una elección de objeto. Es decir, que objeto de identificación y objeto elegido se dirigen o están en los vértices opuestos. Y la identificación recorre un camino triangular. Yo me identifico con un objeto para darme como objeto al otro progenitor, digamos, del vértice triangular. Entonces, además, ahí está en juego la tipificación sexual, es decir, que está toda la problemática del complejo de castración, falocastración en juego. Y otra característica más, en estas identificaciones entran especialmente en juego el mecanismo de introyección, que a diferencia de la incorporación no se refiere ya al ingreso fantasmático en el cuerpo, sino que es una introyección en el aparato psíquico. Pero además, la otra característica muy importante a ser tenida en cuenta es que aquello que se introyecta son rasgos parciales del objeto. Me refiero a rasgos altamente parciales, es lo que Freud en sus textos ha llamado como el Einzigerzug. Probablemente no te veo algunas caras jóvenes, pero seguramente si han leído el capítulo 3 del Yo y el Ello, van a recordar que hay ahí, que la identificación ya no se refiere a todo el objeto, no se trata de la totalización del objeto como puede ocurrir en las identificaciones primarias y en las identificaciones narcisistas, sino que son pequeños rasgos, pequeños detalles capturados como al vuelo, al objeto, introyectados y hechos propios. Es decir, que este concepto de introyección, que tiene su origen en Ferenczi, Freud le da un giro, le da un cierto giro, y lo define como introyección de rasgos parciales, altamente parciales del objeto. Veremos después algunas diferencias. No quiero insistir mucho más en esto, queda la identificación histérica a la que me referí hace un rato, pero en una de las páginas justamente del folleto que les he dado, creo que es exactamente la página 2, aparecen muy sintetizadas las características de las identificaciones primarias, narcisísticas y edípicas. Me interesa ahora sí plantear una síntesis de la perspectiva freudiana respecto de la identificación, contrastándolo con las otras dos. En este caso, cabe apuntar entonces que, digamos, si dejamos de lado aquellos pasajes donde Freud plantea la identificación como algo similar a una copia o una imitación, y vamos, digamos, a los puntos esenciales de su teoría, deberíamos decir que la identificación es la relación en la que se inscribe representaciones inconscientes de un objeto o de rasgos del mismo en instancias psíquicas también inconscientes. Solo así adquiere una real dimensión psicoanalítica el concepto de identificación. Sin embargo, ni Freud ni Klein logran dar cuenta de la paradoja fundamental que late en toda identificación. Me refiero a la transmisión simultánea de la similitud y de la diferencia respecto del objeto, cuestión en la que vamos a ver luego que Lacan va a insistir especialmente, porque hay que tener muy claro una cosa que creo que es importante. La identificación no es un fotocopiado, no es algo así como una imitación, no es lo idem, sino que es la recreación o es la creación de un nuevo sujeto, como señalábamos ahí antes en el esquema. El segundo punto, para precisar las características del esquema freudiano, es que el sujeto es siempre la parte activa del proceso. En esta línea, Melanie Klein le sigue, incluso acentúa este carácter de agente activo del sujeto, en el caso de Melanie Klein, del yo, en el proceso identificatorio. En cambio, en Lacan, esta situación se invierte en tanto el identificante es el significante, no un objeto ni una persona. Para Freud, insisto nuevamente, las pulsiones motorizan este proceso, aspecto este que se suaviza implícitamente a partir de la teoría estructural de la identificación.
En Freud tampoco hay un corte neto entre el sustrato biológico, en tanto, si el proceso identificatorio está motorizado por las pulsiones sabemos que remiten, en última instancia, a lo corporal, sus fuentes. El modelo instintivista kleiniano vigoriza esta perspectiva. En cambio, Lacan desbiologiza el inconsciente y desconecta el registro pulsional del identificatorio. Otro punto más, siguiendo con la síntesis, sería la presencia de lo mítico en la teorización freudiana, ausente en las otras dos, y el otro aspecto de la pluriformidad identificatoria. En el caso de Freud, diferente de lo que sucede en Klein y en Lacan. Dejo aquí Freud y vamos a introducirnos un poco en Melanie Klein, de la que, bueno, por cuestiones de tiempo, tanto de Melanie Klein como de Lacan, podría hacer una breve, muy breve síntesis, no quiero fatigarlos con todo esto, pero, en fin, diría que hay una cuestión fundamental en la teoría kleiniana de la identificación, que es que Melanie Klein juega con el carácter transitivo del verbo identificar. Así como en el caso particular de Freud hablábamos de un bucle, aquí debemos señalar algo así como una doble vía, la que va del objeto al yo y del yo al objeto, y estaríamos en presencia de la identificación proyectiva y de la identificación introyectiva, cuyo interjuego, digamos, marca algo así como el corazón de la teoría kleiniana de la identificación. Lo importante es tener presente también algunas diferencias, porque la dialéctica objeto parcial, objeto total en Melanie Klein es diferente del concepto de objeto parcial, que está referida a la pulsión en Freud, y objeto total referido al objeto de amor. En este caso, los objetos parciales y totales de Melanie Klein están más en relación con su teoría de las posiciones esquizoparanoides y depresivas, y en general, lo mismo pasa con Lacan, entender el concepto de identificación en Melanie Klein implica meterse en las profundidades y conocer bien los ejes fundamentales de esa teoría. Si habría algún punto de contacto que uno podría señalar entre la producción freudiana y kleiniana, cabe hablar de la identificación melancólica en Freud o la identificación narcisista. Es como el punto de contacto, podríamos decir, entre la teorización kleiniana, por cuanto en ella, una vez que estamos en la posición depresiva, estaríamos en presencia de objetos, objetos internos, reduplicaciones de los objetos externos que entran en una variedad de relaciones empapados, podríamos decir, de fantasías que están ahí en interjuego permanente. En Melanie Klein los objetos internos son casi personas, es decir, un otro, un semejante, que queda inscripto como tal, in toto, podríamos decir, miniaturizado en el psiquismo. Su sujeto, el sujeto kleiniano, es pensado desde el instinto. Esta es otra diferencia fundamental entre Melanie Klein y Lacan, y también incluso con Freud, porque en realidad la teoría digamos, el instinto de muerte, instinto de vida, instinto de muerte, creo que es útil utilizar esos términos en Melanie Klein, más que pulsiones, es una interpretación particular que Melanie Klein hace del par eros-tánatos freudiano, al punto tal de convertir a este instinto de muerte, podríamos decir, como en el eje fundamental de su teoría de la constitución del sujeto. Además, otra diferencia a señalar que me viene ahora a la memoria es que el punto de partida de la identificación de Melanie Klein es justamente en el yo. De manera tal de que los objetos actúan, estoy hablando de Melanie Klein, ¿eh? Después hay otros autores ingleses post-kleinianos que se avisparon, podríamos decir, de cierto impasse en la teoría kleiniana respecto de la identificación, porque los objetos
no tienen una función inductiva de rasgos de carácter, sino son meras pantallas sobre las cuales rebotan, podríamos decir, las proyecciones que inicialmente hace el yo. Por otra parte, otra gran diferencia, Melanie Klein da por constituida una instancia, constituida desde el nacimiento, ¿no? Una instancia como es el yo, que plantea serias problemáticas. Explicar su surgimiento para la teoría freudiana y para la teoría lacaniana también. O sea que otra característica importante es en Klein el innatismo, podríamos decir, y la antedatación de aquellos periodos o fases que Freud había descrito. Me estoy refiriendo al Edipo temprano, al superyo temprano. Además, si queremos señalar otras diferencias que están íntimas, estoy señalando únicamente aquellas cosas que tienen que ver con la teoría identificatoria, ¿no? Si en Freud y en Lacan, padre y falo constituyen referentes claves para entender la estructuración del sujeto, ellos son modificados en Klein y sustituidos por la relación con la madre y con el pecho. La identificación proyectiva podríamos decir que tiene todas las características de una proyección identificante y remarca el aspecto centrífugo, es decir, desde el yo hacia los objetos. Al asociar en la identificación proyectiva dos términos, identificación, dos conceptos, identificación y proyección, que en principio aparecen separados en Freud, Klein concluye una serie de inflexiones sobre varios conceptos freudianos, que describiré muy sucintamente. La identificación proyectiva es mitigante de tánatos para el yo, pero al proyectar la agresión sobre el objeto, este deviene sádicamente vengativo. Klein utiliza el concepto de identificación con un acentuado carácter centrífugo. Al mantener el yo una continuidad con el objeto con el cual se ha producido esa identificación, estamos en presencia de una nueva modalidad de conceptualizar la problemática narcisista, porque entre el yo y el objeto hay una cierta continuidad, cuestión que rompe, de alguna manera, la dialéctica freudiana entre el ser y el tener, ya que deja de ser una alternativa excluyente en Melanie Klein. La identificación introyectiva, ahora estoy hablando de la otra, tiene un carácter más cercano a las identificaciones secundarias edípicas freudianas, porque marca el carácter estructural de estas identificaciones, pero fíjense que en realidad el concepto de identificación introyectiva, desde una lectura hecha desde la teoría freudiana, son términos casi redundantes, porque toda identificación supone en la teoría freudiana una introyección previa. Pero otra característica importante es que esta identificación introyectiva no tiene como motor a los objetos externos. Cabe plantear que es el otro aspecto, digamos, se trata como de una bomba aspirante impelente, podríamos decir. Esta podría ser una manera de concebir el yo kleiniano. Por lo tanto, si hay proyección, tiene que haber un camino de vuelta, y ese camino de vuelta es calificado como introyectivo. Esto ha generado no pocos problemas y una crítica de Lacan respecto de esta concepción, por colocar, podríamos decir, en un mismo plano introyección y proyección, cuando desde la tópica lacaniana de los tres registros el concepto de introyección correspondería más al registro simbólico, en tanto la proyección sería del orden de lo imaginario. En síntesis, Melanie Klein refuerza el biologismo freudiano, subraya cierta bidireccionalidad de las mismas, cosa que resalta entonces, por contraste, el carácter centrífugo, proyectivo de la identificación, y estaríamos en presencia de un sujeto hiperactivo en lo que a la identificación se refiere.
fundado en el instinto más que determinado por el contexto. Esta última característica me da pie para hacer una introducción ya al modelo identificatorio en Lacan, que diría que en este último aspecto es justamente a la inversa. Lacan postula dos modalidades identificatorias fundamentales que aparecen también en el esquema, que serían las identificaciones imaginarias y simbólicas. Las identificaciones imaginarias o especulares tendrían como punto de partida al pequeño otro, es decir, al semejante, y es por el efecto que el semejante tiene sobre el yo, cómo se producen estas identificaciones, si queremos yoicas, si queremos referirlas a Freud, tendríamos que decir narcisistas, y si hablamos con más rigor y precisión, cabe hablar de identificaciones imaginarias en Lacan. En cambio, desde el otro, el gran otro, el otro con mayúsculas, lo que surge es el sujeto, sujeto barrado, cuestión que nos plantea ya ciertas características diferenciales en la teoría lacaniana, por lo cuanto discrimina al moi, al yo, de esa otra estructura que es el sujeto. La identificación imaginaria, simplemente con nombrar la fase o el estadio del espejo, creo que es suficiente, y con lo dicho respecto de la narcisista de Freud, creo que el cuadro está claro. La identificación simbólica, como engendrante del sujeto, podría caracterizarse muy brevemente de la siguiente forma. El sujeto lacaniano es efecto del significante y está determinado simbólicamente por él, es decir, por el significante. Se deduce, por lo tanto, de los efectos y del modo del funcionamiento del significante, que acá sí cabría definirlo al significante como el soporte de la diferencia. El significante introduce a la vez igualdad, similitud y diferencia. Esa podría ser otra definición del significante en Lacan. El sujeto del que estamos hablando sería entonces un efecto de la identificación por el otro. Es el otro, no una persona, sino el otro como tesoro del significante, si quieres, lo que produce los efectos de marca, de introducción de una marca, que es una marca constitutiva del sujeto. Es a partir de los articuladores psicoanalíticos clásicos y mediando una incorporación de conceptos de otras disciplinas como Freud, como Lacan, trabajando sobre el texto de Freud, va produciendo como una inflexión en las identificaciones freudianas que le han servido de punto de partida, es decir, las primarias, las secundarias y las histéricas. Pero el sujeto que Lacan teoriza no tiene existencia empírica. No es un observable clínico, el sujeto como tal, no es asible y es antinómico a la psicogénesis. Causado por el significante, es también representado por él. Se trata de un sujeto que hace acto de presencia para ausentarse inmediatamente. Un ejemplo puede ser el lapsus. En un lapsus ahí aparece el sujeto y se eclipsa inmediatamente. Un sujeto entonces que no funciona como siendo, como que va siendo, sino como habiendo sido o por venir, en el sentido de que no tiene existencia ahora, sino que aparece fugazmente. Un sujeto inmaterial que al ser representado por un significante, pongámosle en este caso el significante 1, presentifica la cadena significante inconsciente y virtual que conforma el sistema inconsciente, que podríamos llamar S2. Un sujeto que en el movimiento de vaivén, presentificación, eclipsamiento, manifiesta simultáneamente su potencialidad de producir efectos y la capacidad de mantener latente, virtual, la batería significante que lo constituye. Yo voy a señalar muy brevemente, porque veo dentro del auditorio alguna gente con más rodaje y veo también que probablemente algunos de ustedes no estarán mañana. Nosotros habíamos pensado un poco que esto sirviera como telón de fondo para la actividad clínica, pero me parece más interesante quizá ir abriendo
después de señalar algunas referencias más sobre la teoría de Lacan, ir abriendo quizás alguna perspectiva más clínica y señalando algunas cuestiones para poder incluir esa cuestión en el debate. ¿Qué quiero decir para terminar con lo de Lacan? Quisiera señalar que Lacan trabaja el material freudiano, podríamos decir, que le ha servido como antecedente, con toda una serie de conceptos y de argumentos importados de otras disciplinas. Básicamente cabría hablar los fundamentos lingüísticos, al hablar del significante ya estamos en presencia de un elemento importado de la lingüística, y Lacan crea un sujeto que en alguna ocasión se me ocurrió llamarlo verbapulable, digamos, que es un neologismo que monté a partir de la idea de algo manipulable. Este es un sujeto verbapulable, quiere decir que es un sujeto que puede sufrir los efectos del verbo, de la palabra. Cuestión no poco importante si pensamos justamente en los aspectos que hacen a la cura psicoanalítica, donde los efectos de modificación subjetiva están íntimamente relacionados con la palabra. Hay fundamentos lógicos en la teoría identificatoria de Lacan. Basta citar, bueno, en realidad habría que decir que la propia teoría del significante pone un pie en la lingüística y en la lógica formal, por ser justamente algo vaciado de contenido, pero además hay otros fundamentos lógicos que hacen, por ejemplo, el cuadrante de Peirce, que es una referencia que Lacan utiliza mucho, especialmente para repensar las identificaciones primarias, ¿no?, y postular el mecanismo lógico de la privación como forma de explicar el pasaje del significante del otro con mayúscula a un real biológico como puede ser el recién nacido. O sea que en la teoría de Lacan el otro y el significante precede al surgimiento del sujeto, y lo que explica a través del mecanismo de la privación es cómo se hace carne en un recién nacido algo que originariamente está fuera de él. Hay apoyaturas también matemáticas, teorías de conjuntos, Parménides, Frege, para citar los más conocidos. Hay apoyaturas filosóficas muy abundantes en la teoría de Lacan, pero básicamente respecto de la problemática de la identificación, cabe citar al Cogito Cartesiano, trabajado desde múltiples ángulos en el seminario de la identificación. Cabe citar, digamos, Averroes como otro elemento, otro filósofo que cita, a Kant y la diferencia entre la unidad y la unicidad. Te lo señalo al pasar, cuando digo unicidad me estoy refiriendo al carácter singular del sujeto, de cada uno de los sujetos, bueno, que vivimos, digamos, ¿no? Entonces, importar ese concepto le ha permitido retrabajar algunos de estos aspectos. Las referencias topológicas, por todos ustedes conocidos, el cap, la banda de Möbius, los anillos, los toros, que se andaban a llamar abrazados, en fin. La importancia también que cabe señalar en todo esto de la concepción temporal retroactiva, que es una puntuación profundizada por Lacan respecto de algo insinuado por Freud con el concepto de Nachtragicht y que Lacan retoma como la prepus, ¿no? En fin, diría quizás como para ir finalizando y como síntesis de la perspectiva lacaniana contrastada ahora con Freud y Clay, haría estas precisiones. En Lacan, el punto de partida del proceso identificatorio es el gran otro y el pequeño otro. Primera distinción con Freud y Klein, que parten del sujeto. Segundo, Lacan diferencia las dimensiones simbólicas, imaginarias y reales en el proceso identificatorio, aspecto este ausente en las otras teorías. El marcaje simbólico hace que su identificación no sea reproducción de lo idéntico, sino introducción de una marca diferencial.
Lacan también, a diferencia de los otros dos, desconecta el circuito funcional del circuito identificatorio. Este es otro aspecto que realmente vale la pena tener. ¿Por qué? Porque es el significante que viene del campo del otro y no la pulsión que viene del cuerpo del sujeto lo que motoriza el proceso identificante. Después, si hay tiempo, podemos ampliar cada uno de estos aspectos. En síntesis, despersonaliza el procedimiento identificatorio. Ya dijimos que no es con personas ni objetos, sino con el otro, entendido como terceridad radical. Y por último diría que postula un mecanismo significante transidentificatorio, es decir, que abarca incluso a las identificaciones especulares, en tanto lo imaginario, sobre todo al final de su obra, va a venir ordenado desde lo simbólico. Es decir, lo que Lacan a lo largo de su teoría fue hablando primero de imaginario, de simbólico, de real, al final de su obra plantea una sincronía de estos tres registros. En función de esta sincronía debe repensarse el movimiento identificatorio. En fin, esto es en principio lo que se me podría plantearles respecto de la cuestión, digamos, del análisis comparativo de estas tres teorías. Yo creo que quizás se me ocurre, porque en realidad yo hasta ahora fui bastante, me he tratado de ceñir lo más estrictamente posible a los textos de Freud, de Melanie Klein y de Lacan, sin introducir ninguna referencia personal y sin pensar, digamos, sin postular, digamos, apreciaciones personales respecto del asunto. Simplemente quisiera señalar dos puntos que nos permita quizá tomar un camino más clínico también, o incluir en la perspectiva clínica en el debate. A mí me parece que la identificación es un área teórica especialmente idónea para estudiar los fenómenos de transmisión intergeneracional, es decir, cómo algo del orden de lo inconsciente se transmite de una generación a otra. Esto implica un uso riguroso del concepto de identificación en la clínica, porque lo que estamos viendo como núcleo de la identificación freudiana y también kleiniana y lacaniana, que es lo del inconsciente, cada uno con su teoría del inconsciente, porque no es lo mismo el inconsciente freudiano que el kleiniano, que el de Lacan, pero digo que ser coherente con este nódulo de la identificación concebida psicoanalíticamente hace que no podamos hacer un uso sociológico del término identificación. Por ejemplo, es muy frecuente que cuando se presenta un material clínico alguien diga: esta paciente está identificada con su madre o con un tío. Yo creo que ese es el ejemplo de un uso especialmente, digamos, banal del concepto de identificación, porque para poder hacer una referencia psicoanalítica hay que haber justamente desbrozado, hay que haber descubierto cuál es el elemento inconsciente que mancomuniza, podríamos decir, al sujeto en análisis con alguno de sus objetos. Es decir, que para poder hablar con pertinencia y rigor de una identificación psicoanalíticamente concebida, tenemos primero que despejar la traza consciente en juego y después, a posteriori, para eso hace falta muchas sesiones, ¿eh? No, por eso no se puede hacer inmediatamente cuando se presenta un material. Despejado eso, se puede retrospectivamente definir quién ha sido objeto de identificación para ese sujeto. Es decir, a posteriori vamos a decir que tal objeto de esa persona ha funcionado como objeto de identificación. Si quieren, visto desde la otra perspectiva, vamos a decir que es objeto de identificación aquel que ha dejado una traza, una marca en el aparato psíquico del sujeto. O sea que lo que estoy planteando es, digamos, una cierta oposición al método deductivista que habitualmente suele utilizarse cuando se dice que fulanito de tal está identificado con este otro. Tampoco se trata de un procedimiento inverso, inductivo, es decir,
algo que parta del sujeto y plantea algo en relación a su padre. Yo suelo decir un poco en broma que es el propio sujeto en el análisis quien fabrica a sus padres. Es decir, lo que nosotros estamos tratando de ver en un proceso analítico, cuáles han sido, digamos algo así, cómo se ha parido el sujeto. Y ahí tenemos que ver cuáles han sido las representaciones inconscientes que el sujeto ha hecho de su objeto de identificación y dónde se han inscrito esos rasgos. Cuestión que vemos que nos plantea una problemática sumamente compleja y difícil. ¿Por qué? Porque si desmenuzamos un proceso identificatorio, tomemos por ejemplo la identificación secundaria edípica, tenemos que pensar que el movimiento comienza siempre con una proyección del sujeto sobre el objeto, futuro objeto de identificación. Este aspecto Freud lo había señalado tempranamente, antes de que Melanie Klein lo transformara en la identificación proyectiva. O sea, que hay una paradoja en la identificación. Hacemos propio algo y ese algo tiene algo que nosotros le hemos puesto primero al objeto. Primer paso. Segundo paso. Después de esa proyección inicial, captura de ese rasgo del objeto, apropiación, proceso que tiene su cierta violencia, habría que ver cómo se juega todo eso. Después de esa captura y apropiación, vía introyectiva, vamos a plantearlo específicamente por tratarse de una identificación secundaria, hay un fenómeno posterior que me parece sumamente importante, que en la literatura psicoanalítica no se ha insistido mucho. Porque ese rasgo parcial, introyectado, hecho propio, entra en una combinatoria con otros rasgos parciales y hay un proceso de metabolización de todo eso que hace que el producto sea un sujeto absolutamente singular, que no podamos hablar, digamos, de que el sujeto es una mera encrucijada de las influencias externas. Este, para mí, me parece un punto clave, un punto sumamente importante, porque, en fin, alguien que a mí me ayudó a pensar mucho este asunto ha sido Ilya Prigogine, que plantea algunas de estas ideas que yo las he retomado, las he retrabajado, sobre todo para ver cómo puede pensarse la idea de no fotocopia. No hay fotocopia. Miren, las representaciones, por ejemplo, que los sujetos en análisis hacen de sus objetos primarios, es muy diferente en el caso de un hermano y otro hermano, por ejemplo. Ahora, esto no es una cuestión filosófica lo que estoy planteando. Yo incluí aquí un esquema que de alguna manera condensa estas ideas en la última página. Fíjense que del lado 1 hay un modelo de transferencia, que es cuando se piensa la identificación como una incorporación de objetos totales. Supongamos objeto A, B, C y D, y ven que hay un concepto de identificación pensado, digamos, como reduplicación en el interior psíquico de los objetos externos. Cuando se piensa la identificación de esta manera, cuando se piensa la constitución de los objetos de esta manera, generalmente hay asociado una teoría de la transferencia como reedición de los vínculos con los objetos primarios con el analista. Y esta es una manera de trabajar. Si uno incluye esta otra perspectiva que yo les planteaba, donde ven que esos mismos objetos A, B, C y D, en lugar de ser incorporados in toto, se produce una introyección de rasgos parciales de esos objetos. Y esos objetos entran, estos rasgos parciales, entran en interacción, en metabolismo, van a terminar configurando un sujeto singular y es ese sujeto el que va a repetir un modo de ser en la transferencia. Entonces, ahí estaríamos frente a otro modelo de transferencia donde, creo yo, no habría tanto la búsqueda de ver en qué lugar, digamos, algo así como se pensaría el concepto de regresión como un concepto metafórico. El concepto del tiempo no estaría pensado como tiempo reversible, ni el proceso analítico estaría encaminado a generar la regresión
para ver cómo se reeditan esos vínculos tempranos que han conformado el sujeto, sino que hay algo de actualidad en la transferencia, un modo de ser, por supuesto que tiene que ver con estos objetos primarios introyectados, que se repiten en la transferencia, y ahí es donde puede haber lugar para la incidencia de la, digamos, de la interpretación analítica y del trabajo analítico del propio sujeto, los efectos de producir lo que entendemos como las transformaciones subjetivas propias de un proceso analítico. Miren, yo dejo aquí un poco porque creo que he agotado el tiempo que me había propuesto, y les invito a que podamos discutir entre todos. ¿Sí? Pueden haber comentarios cruzados, y preguntas, dudas, aclaraciones, lo que crean conveniente. Este segundo ejemplo sería la forma de transferencia para la carta o para la... Digamos, estaría mucho más cerca, está claramente mucho más cerca del modelo lacaniano de transferencia que del modelo freudiano, clarísimamente. Lo que pasa es que yo estaba planteando, a ver si lo puedo decir de otra manera, estaba planteando algo así como las consecuencias en la clínica de una teoría de la identificación, porque quería ceñirme a esa perspectiva, porque hablar de la transferencia en Lacan significa introducir toda una cantidad, de toda una armazón conceptual. Sería un tema no para, para una conferencia, sino para un seminario, ¿no? Es decir, la teoría del sujeto supuesto saber, por ejemplo, el otro de la transferencia, en fin. Pero evidentemente se trata. ¿Por qué? ¿Por qué se trata de algo más cercano a la teoría de la transferencia de Lacan? Porque están más en juego la idea de los tiempos lógicos que la de los tiempos cronológicos. Está presente la idea de corte entre el sujeto y los objetos que le dieron origen. Y está tomado acá, en un sentido fuerte, la idea de identificación estructural. Quiere decir que la identificación se agota en la creación del sujeto. Y por lo tanto, en la transferencia lo que se intenta hacer es una transformación de aquello que fue constituido por vía identificatoria. Yo quería hacer una pregunta. En términos de si, a partir de algo que estaba recordando, se habría, vos podés decir, desde la clínica, alguna situación donde estas identificaciones, más al modo del primer esquema, es decir, donde se identifican personas como tales, que al modo del segundo esquema, que daría, me parece, más origen al sujeto neurótico. Y un comentario, a ver cómo lo pensás esto, una cuestión clínica. Es bastante, me ha pasado, y creo que los que trabajamos con niños, pasa bastante frecuentemente, algo que voy a relatar brevemente. Me llega una chiquita con un síntoma, y es que la nena de 5 años, en el colegio, gente muy educada y un nivel social interesante, y resulta que consultan, porque desde el colegio los han llamado, esta nena cobra en especias, es decir, cobra chupetines, caramelos, chicles, por dejar que en el baño de la escuela se baja la bombacha y muestra lo que los chicos quieren ver. La familia y los padres vienen muy desesperados, etc., y yo empiezo a trabajar con los padres esta situación, y me lleva bastante tiempo, me lleva, no recuerdo exactamente cuánto, pero unos cuantos meses, y aparece en el discurso de los padres una referencia a una abuela que había sido prostituta. Y esto era algo que,
estaba, se sabía, etcétera, pero nunca había pasado de una referencia, una familia del padre, nunca se había puesto, no se había ocurrido contarle a la mujer esto. Pensaba, cómo, si podíamos pensar esto en términos de alguna identificación. Esa es una pregunta, no sé, estoy pensando que lo piense así, pero es algo que yo veo bastante en la clínica, y bueno, me gustaría saber cómo lo pensás, si tiene algo que ver con esto que estás planteando y con el atravesamiento o no por el lenguaje. Bueno, son dos preguntas realmente muy interesantes. Tú planteabas, la primera era respecto si se puede dar en la clínica fenómenos, por supuesto que sí. Yo diría que el primer tipo de identificaciones donde hay algo así como una incrustación del objeto en el yo es el prototipo de las identificaciones narcisistas descritas por Freud. Entonces nos encontramos con este tipo de identificaciones totales, digamos, donde vemos que hay como una sobreimpresión del objeto con el sujeto. Y me interesa remarcar este tipo de fenómenos, este tipo de fenómenos identificatorios narcisistas, no solo desde la perspectiva de que lo otro es neurótico y este otro es psicótico. Yo creo que no es eso lo que yo intentaba plantear. ¿Por qué? Porque nos encontramos, especialmente en los últimos años, yo me encuentro en mi práctica con un tipo muy particular de pacientes, un tipo bastante más extendido en esta última década que en las anteriores, donde yo no lo llamo problemáticas narcisistas, porque me gusta mantener la definición de neurosis o de psicosis o de perversiones dentro de una referencia más estructural diagnóstica. Podríamos matizar mucho también sobre esto, pero lo que quiero decir que es el típico, los típicos procesos identificatorios que pueden estar presentes en las neurosis y que incluso le dan matices muy particulares, porque esta presencia de lo narcisístico puja o pulsa y está presente en la transferencia. O sea que, claro, otra situación es la estructura psicótica, donde uno puede decir que los fracasos de la identificación primaria más la presencia masiva de identificaciones narcisísticas nos plantea una situación completamente distinta. Ahora, me parece sumamente interesante, bueno, miren, por ahí me da la posibilidad de hacer algunas disquisiciones, esto sí ya quizá más personal. ¿A qué voy? Estas identificaciones narcisísticas habitualmente se las tomó como una reacción ante la pérdida del objeto. O sea, ante la injuria del objeto y la pérdida del objeto está la incorporación del objeto en el yo. Esto puede verse en algunos casos de bulimias, en algunos casos de adicciones, en otro tipo, en fin, lo que algunos han dado a llamar los casos límites, ¿no? Este tipo de funcionamiento se suele ver. Y digo que la identificación narcisista fue teorizada como identificación, como reacción ante la pérdida del objeto. Yo propongo una visión un poco diferente de este asunto, que justamente la identificación narcisística no hay pérdida de objeto, sino la presencia del objeto en el yo. Hay una pervivencia psíquica, una pervivencia intrapsíquica del objeto, y eso es lo que justamente impide la posibilidad de hacer el duelo por un objeto perdido. Entonces, este es un aspecto sumamente importante. Se me ocurrió en alguna ocasión modificar el título de Freud, de Duelo y Melancolía, por Duelo o Melancolía, planteando como avatares diferentes del proceso narcisístico y recalcando justamente el aspecto de la pervivencia del objeto en el yo y la reproducción intrapsíquica de las relaciones conflictivas que antes había en el afuera, si queremos referirnos
a lo melancólico la relación sadomasoquista, intrapsíquica. Entonces, yo planteo respecto de esto que este tipo de identificación narcisista es una pseudo-solución incestuosa ante la dificultad de separación. Entonces, ante la gran angustia, y ahí cuando digo todo esto hay que pensar el concepto de desamparo freudiano, la Hilflos, ¿no? Es decir, la el desamparo, ¿no? Creo que se tradució como algo que está latiendo allí, y que ese desamparo es mucho más angustioso que la soldadura con el objeto. Hay entonces, te respondo por la afirmativa, y agregaría una cosa: frente a esta situación, mi postura no pasa tanto por señalar las similitudes entre el objeto, el sujeto y el objeto de la identificación, sino justamente cabalgar, pivotear sobre las diferencias. Es decir, no me interesa el mecanismo de concientización de las identificaciones. Personalmente creo que no sirve para gran cosa. Me refiero a señalar las similitudes entre el sujeto y el objeto de identidad, sino más bien plantear las diferencias, que siempre las hay, y plantear la posibilidad de un despegue progresivo, puntual, de esa soldadura. Es decir, como que en la clínica y con mucho tiempo se requiere algo así como despegues, desgajes, diría, ¿no? Me parece que es término como desgajar una mandarina, ¿no? Porque piensen en los filamentos que quedan ahí siempre, pero son desgajes puntuales, repetitivos a lo largo de un proceso, con lo que puede lograrse, en el mejor de los casos, algo así como una reobjetalización. Es decir, que lo que fue incrustado en el yo pueda, gracias al proceso analítico, externalizarse. Es muy difícil transmitir esto en poco tiempo, pero la idea es como que ese objeto y la historia con ese objeto ha quedado aplastada en un rasgo o característica del sujeto, y trabajar eso implica la externalización, es decir, que el objeto achatado, incrustado en el sujeto, adquiera un volumen propio, ¿sí? Y se pueda rescatar la historia vincular que los ha tejido, pero no se lo puede encarar directamente. Y yo planteo siempre un abordaje indirecto y trabajando la problemática del desamparo. Respecto de la otra pregunta, es una situación realmente muy curiosa, ¿no? Distinta justamente a lo que yo había planteado del manuscrito de Freud, ¿no? Pero me parece que es sumamente interesante para plantear una pequeña cosa que no lo había dicho. Evidentemente una respuesta taxativa a esto, por las mismas razones que planteé antes, yo no te la puedo dar. Simplemente lo que me interesa plantear a través de este ejemplo es el hecho de que hay muchas identificaciones que no tienen que ver, seguramente, no sé si esta chica conoció a su abuela. No la llevó con ella, mejor aún. Esto nos viene a plantear cómo la identificación puede jugarse a través del discurso parental. Algo, en algún momento, la madre, el padre, algo pescó al vuelo en alguna discusión entre los padres respecto de esta abuela. No sabemos. Y eso la ha marcado. Fíjense con esto que quiero plantear, que hay algo de discurso parental que es identificante y que no es necesario la presencia del objeto externo real para dejar esto aquí. Yo diría que es como demasiado patente, demasiado gráfico, pero diría que este mecanismo opera en todo sujeto, y es esto lo que hace laborioso el poder definir cuál ha sido el rasgo incrustado, el rasgo que ha actuado como elemento. Pero es sumamente interesante ver cómo un familiar no, con el cual la cría, la niña, no ha tenido una relación directa, ha actuado como objeto de identificación, ¿no? Entonces, te respondo muy brevemente porque había
Bueno, el comentario quizás va a basarse un poco también en algo que dijo, en la pregunta que me precedió. Pero antes que nada quisiera agradecerte el recorrido que has hecho, porque creo que es sumamente rico y requiere o abre muchas posibilidades. Particularmente, yo estoy totalmente de acuerdo en algo que se desliza como emergente en lo que vos has dicho, es acentuar este carácter constitutivo del proceso identificatorio, que creo que rescatando bien los momentos de articulación freudiana, se puede ver claramente como casi pensando analógicamente al modelo del trabajo. Así como hablamos del trabajo de sueño, trabajo de duelo, etc., casi podríamos hablar, creo que en ese sentido, parece muy, muy importante lo que vos has traído, de un trabajo identificatorio, cuyos momentos se pueden situar en distintos momentos lógicos de la construcción del aparato psíquico. Si lo tomamos desde este punto de vista, me parece que lo más rico sería, respetando este modelo, a apuntar a rescatar la dimensión, en este caso, la dimensión de actividad que le cabe al sujeto psíquico desde el vamos, aún desde ese proceso de desvalimiento inicial, donde entonces hay un movimiento que creo que está rescatado precisamente a través de tu alocución, este movimiento proyectivo fundante, donde no es un mundo que se sobreimprime sobre un sujeto pasivamente colocado por su condición de desválido, sino que el desvalimiento lleva también a un diálogo donde se produce un recruzamiento del mismo sujeto desvalido con el mundo con que habrá de ser investido. Por lo tanto, allí se produce una intersección de trabajo. Entonces, estaba pensando qué importante puede ser esto, porque el enlace de esta criatura, si bien parece marcado por un destino, otro, digamos, que le viene, en ese caso de la madre, digamos, podría ser, supongamos, el destino de esta abuela, debe tener algo que ver con la vicisitud histórica de su mamá. Pero lo importante es por qué se enlaza la nena allí, en ese lugar, porque eso también le restituye un papel, digamos, de actividad a esa nena, que, digamos, que tendría que ver con la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿hasta dónde? ¿Puede funcionar esto como identificación narcisista, como constructora de eso, digamos? ¿O puede funcionar como una identificación histérica en determinado momento de la elaboración edípica, donde aparezca como un momento de articulación, ¿no? Pero son distintas preguntas que se abren. Lo que yo quería rescatar era, me parece, quizás este movimiento que vos has marcado, donde al sujeto se le rescata el papel activo en esta circulación, ¿sí? Y también de productor. Pero yo quería agradecerte esta intervención, realmente estoy totalmente de acuerdo con ella, quizás para remarcar algún aspecto. Me parece importante subrayar este aspecto de trabajo o de actividad. Mi idea es que el sujeto en formación, en estructuración, no es solo pasivo ni es todo activo. Es decir, hay una interacción muy particular con su entorno, pero al propio sujeto, al sujeto en formación, le cabe siempre, salvo las identificaciones primarias, donde el sobrepeso determinante es entre el sujeto. El sobrepeso determinante va en la dirección padres a hijos. El resto de identificaciones implica ya una presencia activa, selectiva, del propio sujeto en formación respecto a las cosas que hace suyas o no. Quiero decir que esto implica la existencia de una cierta refractariedad. No todo lo que se le ofrece lo toma. No todo lo significante, si queremos, o los rasgos caracteriales de los padres son tomados. Hay una selección, y esto hay que tenerlo muy claramente presente desde mi punto de vista por algo que tú has señalado.
verlo como una tábula rasa no es solamente una ligereza conceptual. Después va a tener implicancias clínicas sumamente importantes. Ver que algo tiene que ver el propio sujeto con su vida y que tarde o temprano en un proceso analítico va a tener que tomar él las riendas de su vida y hacerse cargo de eso, además de efectivamente de lo que puede aportar en un proceso analítico, me parece que es una cuestión que tiene que estar muy, muy claramente presente en el analista, si no lo vemos como una especie de destino ineluctable. Y señalo esto porque me parece que de alguna manera algunas de estas ideas están presentes en la contemporaneidad del psicoanálisis, ¿no? Algo así como, para decirlo de otra manera, la identificación establece un determinismo, pero no es un determinismo absoluto. Esto, planteándolo así, me parece que da la posibilidad de pensar modelos mucho más plásticos en la estructuración del sujeto y después en la práctica de la cura. Porque lo otro que veo es que a veces con modelos determinísticos absolutos, donde algo así como que la vida del futuro sujeto está preescrita y predeterminada en el inconsciente parental, me parece una exageración que da pie a nuevas distorsiones, a otro tipo de distorsiones, que vale la pena matizar en ese sentido, porque si no después caemos en lo que yo suelo llamar un cambio de cartas. Para el momento de la constitución psíquica tenemos una serie de leyes y de planteos firmes, un determinismo absoluto, vuelvo a repetir, pero después resulta que cuando llegamos a la clínica tenemos que cambiar la carta y plantear algo más light, porque si no tenemos que cerrar el chiringuito, como digamos el boliche, como se dice, que en el sentido de que si no planteamos que la identificación genera una estructura que a su vez puede ser modificada en tanto nos podamos incluir allí, bueno, la compulsión a la repetición adquiere el rango, digamos, de algo ineluctable, de algo inmodificable, ¿no? Por eso tomaba esta idea, que comparto totalmente, y mostraba las implicancias que puede tener el trabajar con y sin estas ideas, ¿no? Sí. Quería decir que estoy absolutamente entusiasmado con la sistematización de la exposición, creo que es clarísima. Me ha servido para aclarar muchas cosas a mí también, y también me ha disparado una serie de reflexiones que me avergüenzo antemano porque carecen, por supuesto, de la mínima sistematización. De todos modos, me arriesgo. La primera es que con esta cuestión del objeto en posición, la posición del objeto, del sujeto en el proceso identificatorio primario, que Melanie Klein es hiperactivo, es cierto. Ahora, en Freud no es solamente activo, también me parece a mí que en Freud es pasivo, aun cuando por ahí no esté eso tan claramente expresado, ¿no? Creo, de todos modos, por ahí Freud usa la palabra el sujeto está en una posición pasiva al comienzo. Me parece que en Introducción al Narcisismo, no estoy seguro. Pero a mí me parece que si esas identificaciones primarias son constitutivas del aparato psíquico, si constituye el yo placer purificado, el sujeto se identifica con las acciones específicas predominantemente maternas, en ese sentido no paternas, sino maternas. Creo que Freud, cuando habla de identificación primaria con el padre, dice por ahí no el padre sino los padres, porque antes de la diferenciación sexual no hace objeto de una valoración distinta a cada uno de ellos, pero además el vínculo primario del sujeto es con la mamá, y con ella tiene esa relación de identificación primaria que es anterior a toda investidura de objeto. El padre aparece secundariamente y en todo caso adquiere a posteriori esa relevancia que lo ubica en un lugar especial. Por otra parte, esa prematuración, ese desvalimiento hace que el sujeto necesite de un objeto en posición de auxiliar para su constitución, imprescindible. En ese sentido, la función de auxiliar hace que el sujeto también sea pasivo con respecto a su objeto, por el cual debe ser sostenido,
que es, creo yo, de donde parte la conceptualización de Winnicott sobre el holding y nomás es suficientemente buena, que me parece que Winnicott, a pesar de que es inglés, es más freudiano que kleiniano, ¿no? Por lo menos en todo ese desarrollo. Bueno, debe haber varias cosas más, pero por otra parte, la cuestión de la metabolización de las identificaciones, con la que estoy absolutamente de acuerdo, me pregunto si es lo mismo que desarrolla Laplanche, ¿no? Con el concepto de metabolización, que creo que también está, como casi todo, está en Freud, aunque no desarrollado. Por último, esta cuestión de la pervivencia del objeto en el yo, en estos casos de duelo, de no duelo, o sea, de vínculo más de tipo melancólico con el objeto perdido, me pregunto si no es porque su ausencia, el sujeto teme que la ausencia del objeto, la separación del objeto produzca la fragmentación del yo. O sea, hay una, algo así como una vivencia de una extrema fragilidad del yo. O sea que la pérdida del objeto remite de nuevo al desvalimiento. Pero si eso es así, tendrá que ver con que el vínculo primario fue fragmentario, o sea, traumático, ¿no? O sea, el yo primitivo que se constituyó a partir de la identificación primaria es un yo incoherente a partir de la incoherencia del vínculo, por el trauma sostenido, digamos, una cosa así, o el vínculo traumático. Bueno, después sigo. Preguntaría si hay alguna otra cuestión más para ver cómo organizamos el tiempo que nos queda. En función de eso, daría distintos desarrollos a, bueno, a toda esta serie de comentarios que tú haces, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Aquí la compañera estaba preguntando cómo pensaba yo lo transgeneracional y la relación de lo transgeneracional probablemente con la transmisión de síntomas de una generación a otra, y ya no solo con la palabra o no solo a través de la palabra, sino justamente con lo no dicho, ¿no? Que es otra variante, digamos, aquí, digamos, una variante distinta a la viñeta clínica que fue presentada antes, porque claro, hay otras veces, y probablemente también haya ahí algo del orden del silencio, de lo no dicho que puede estar jugando. ¿Alguna más? Yo me engancho con esto, desde otro punto de vista. Yo hago trabajo psicológico y de creatividad en una comunidad, ¿no es cierto? Entonces me preocupa mucho lo transgeneracional, sobre todo en nuestro país donde hay tanta desocupación, y los jóvenes están ocupando lugares que antes ocupaban los padres, o de repente las madres se transforman en sostenedoras de hogares, y nos lleva a pensar los roles, las identificaciones. Ese es uno de los temas que me preocupa y que me trajo aquí. Otra de las preocupaciones es el tema de la tecnología y la velocidad de nuestro tiempo, para la cual los adultos no estamos entrenados, y así los chicos entran muy fácilmente. Y bueno, son dos temas que me gustaría que lo tomes, además como tomaste lo del Brigosini, me parece que se puede entrar. Miren, señalo una cosita un poco, porque me parece que puede estar como hilo que une todas las preguntas. Como para poder empezar, para poder continuar, ¿no? Empezar utilizando el concepto de identificación de una manera más abarcativa. ¿Me puedo ayudar de este último, de esta parte del esquema, que no había dicho nada al respecto, pero
que puede ser útil porque intenta mostrar dos cosas, ¿no? Si el sujeto, fíjense, está el sujeto, el entorno social, alude un poco al entorno social general y al familiar, que puede abarcar todo esto, nos está mostrando, por lo menos lo que yo intento mostrar, esto es un esquema que parte del 8 interior de Lacan, lo he trabajado por mi propia cuenta, incluyendo una serie de perspectivas diferentes. Por ejemplo, este esquema, a mi modo de ver, puede ser útil para entender, primero, que el sujeto está dentro del contexto social. Acá ponemos el contexto social o entorno social, lo vemos claramente, el sujeto está adentro, pero a su vez, el contexto social está dentro del sujeto. Esto es una. Y aquí, justamente en esta encrucijada, vamos a colocar la identificación y, a veces suelo decir, la interpósita familia, vehiculizando, haciendo presente al candidato a sujeto justamente ese entorno social. Esto, plantear la cosa así, me ha llevado a definir de otra manera la identificación. Yo creo que es una definición absolutamente complementaria con la anterior, la que planteé antes como proceso inconsciente estructurante del sujeto. Pensemos esta otra definición. La identificación como concepto límite entre lo psíquico y lo social. Se habrán dado cuenta enseguida que estoy parafraseando a la definición de pulsión que da Freud. Pero este parafraseo nos permite incluir dentro de nuestra práctica como psicoanalistas una perspectiva que yo creo que lamentablemente se ha olvidado bastante en los últimos años. Me refiero a poder entender psicoanalíticamente qué pasa en una sociedad como la que estamos viviendo y cómo eso se va a hacer carne y psique indefectiblemente en los sujetos psíquicos futuros, presentes, ya se ha hecho de alguna manera, también los sujetos psíquicos futuros. Hay una, diría en este sentido, una imposibilidad de que esto no se transmita. Se transmitirá de una manera o de otra, en algunos adquirirá síntomas más potentes, en otros se incluirá como rasgo de carácter, pero esto que es el contexto social queda presentificado en los padres porque a su vez los padres han hecho ese contexto que ellos vivieron, lo han transformado en sí. Ahora, esta transmisión hay que pensarla psicoanalíticamente, no sociológicamente. Pensarlo psicoanalíticamente significa pensar el inconsciente parental, pensar que esta transmisión social no es directa, está muy mediatizada, y que lo que se transmite aquí, lo voy a decir así, es lo psíquico de los padres engendra lo psíquico del infante. Pero a su vez, lo psíquico de los padres ha sido lo social subjetivado. No sé si... Entonces, esto implica una toma de posición en el análisis. Hay quienes lo piensan así, hay quienes no. Hay quienes actúan en base a este tipo de conceptualización y otros que toman una perspectiva más intimista. Bueno, yo creo que eso también es intimista, por decirlo de alguna manera, y me planteo que lo intrapsíquico ha sido y será siempre intersubjetivo, social. Entonces, esto me da pie para incluir algunas de las cosas que empiezo con las preguntas que tú habías traído, ¿no? Efectivamente hay un carácter constitutivo de la pero sigamos con esto. Todo esto social evidentemente va a tener sus repercusiones, implica un cambio fundamental en los roles, diría en los lugares que ocupa cada una de las personas, y esto ha traído desestructuraciones muy, muy, muy particulares. No es
digamos, inocuo, cierta situación donde el padre carece de trabajo, la madre sale a hacer faenas, digamos, a las casas, trabajo doméstico, ¿no? Y es la que mantiene la situación en medio de toda una cuestión de inseguridad. Entonces, de algún modo hay que pensar que la presencia del padre en la casa ya está planteando un cierto dislocamiento de la función paterna. Ahora, insisto en que esto habría que pensarlo mejor, habría que pensarlo mejor, es decir, sin una cuestión de linealidad, así, sin una forma mecanicista de pensar este asunto. Lo otro que uno ve, y retomo algo de la pregunta que usted me hizo, es que efectivamente hay mucho de lo no dicho, o mejor dicho, uno puede plantear que muchas veces lo no dicho aparece en la generación siguiente como síntoma. Quiere decir que aquello que no ha sido simbolizado a través del discurso parental o a través de lo conversado en el medio familiar alcanza muchas veces el estatus de síntoma que implica un largo trabajo de desmenuzamiento. ¿Cómo pienso lo transgeneracional? Yo creo que de alguna manera lo he planteado aquí. Ahora, lo insisto, lo planteo, me interesa lo transgeneracional como aquellos procesos en los cuales algo, digo, porque lo transgeneracional es una problemática en los cuales pueden hablar pediatras, pueden hablar sociólogos, podrían hablar eventualmente políticos, puericultores y psicoanalistas. Lo que tenemos que discutir es qué es lo específico que puede decir un psicoanalista respecto de la transmisión intergeneracional. O sea que esto es una parcela compartible con otras disciplinas y yo creo que lo estrictamente psicoanalítico pasa por ver qué cosas del orden del inconsciente se van transmitiendo allí. Y por esa vía, también podríamos decir que lo inconsciente, desde esta perspectiva, tiene como un aspecto silencioso. Es decir, hay algo que se transmite siempre a espaldas de los participantes en el proceso, digamos, identificatorio, en el proceso, así diría, de transmisión intergeneracional. Y que la práctica analítica es un lugar por excelencia para estudiar microscópicamente cómo se ha producido. Pero para eso hacen falta, y en esto insisto mucho, las asociaciones de la analista. Es decir, no se trata de poner ni enchufar, por así decir, la teoría o las hipótesis que nosotros como analistas podemos tener, sino a través de la escucha paciente, ir pudiendo verificar cuáles son los rasgos que se han transmitido, porque hay una cuestión importante, que es que no creamos que, digamos, las identificaciones se plantean en la clínica inicialmente como resistencias. Alguien es como es a la vez el capital con el que viene a analizarte, pero para la tarea de transformación es una resistencia. Pero creo que seríamos muy ingenuos si creemos que de aquello que el analizante se queja, quiere desprenderse con facilidad. No solamente, yo diría, no quiere, sino que resulta difícil, porque es parte de su estructura. Y esto, este es una de las consecuencias de pensar la identificación como estructurante del aparato psíquico. Tenemos que modificar toda la estructura psíquica a través de un largo proceso de maceración psíquica, diría, que implica un proceso analítico. Y ahí ir descubriendo esos aspectos que unen transgeneracionalmente y que, por otro lado, los cortes en eso, o sea, matizar lo recibido de las generaciones anteriores, suele ser una de las fuentes de angustia más grandes en los pacientes en análisis. Es decir, cortar esa seña de identidad con que lo ata
Yo a veces, bueno, refiriéndome a esto, acuñé el término de siniestrar. ¿A qué te refieres con cortar? Cortar. Me refiero a elaborar y distanciarse de ciertos rasgos que producen síntomas en el sujeto, que a su vez nos conectan con los síntomas parentales, por ejemplo, abandonar esos rasgos, abandonar esos síntomas, suele generar en el proceso analítico, si podría plantear generalizaciones absolutas, una situación de culpa, por ejemplo, que implica un trabajo serio y concienzudo. Cuando digo cortar, me refiero a esto, ¿no? Es decir, es un corte con sutura, es un corte no absoluto, pero me refiero a la metabolización, me refiero a la... Y sería la elaboración analítica de aquellos elementos que ligan a un sujeto con su familia. Claro, porque no estamos siempre dentro del terreno de los síntomas, por ahí se conocen los síntomas, y que empiezan a sujetos. Por supuesto. Quiero decir que la transmisión intrageneracional no es solamente, hay cosas muy valiosas que se transmiten de una generación a la otra, muy valioso. Claro, me parece muy oportuno que lo haya señalado, porque nosotros tenemos casi el tip, ¿no?, de pensar más bien la repetición tanática. Pero hay que pensar, incluir dentro del concepto de repetición, la repetición de eros. Y que hay cosas sumamente valiosas que se transmiten por el lado de las identificaciones en el contexto familiar. Me parece oportuno, ¿no? Ahora, tres comentarios. Mira, estaba buscando dónde tenía apuntado las cosas que tú me habías planteado. Pero de todas formas me acuerdo, porque giraba en torno a la identificación primaria, ¿no? Si me olvido de alguna cosa me planteo. Yo creo que, salvo esos primeros momentos de identificación primaria, que habría que precisar muy bien el concepto, cuando yo se me ocurrió trabajar este asunto de la especificación de los modelos freudianos, lenianos y lacanianos, no era únicamente con un afán sistematizador, sino con un intento, en principio, de aclararme la cabeza yo. Porque he conocido Freud kleinizados, he conocido Freud lacanizado, y a mí me parece sumamente importante poder discriminar los modelos, poder decir que Freud pensaba esto, Lacan piensa esto. Digo, porque es muy importante ver cómo el psicoanálisis se ha ido desarrollando gracias a los aportes, y la pregunta es, bueno, ¿por qué a veces pretendemos hacer pasar por Freud algo que es de Lacan? O otras veces se ha pretendido hacer pasar por Klein lo que era, digamos, por Freud lo que era Klein. La identificación primaria es justamente una de las regiones donde se dan todos estos. Y desde esta perspectiva vale la pena precisar bien qué dijo cada uno y ver cómo, en función del genio de la teoría, cada uno le fue agregando valencias al concepto. Digamos, porque los conceptos psicoanalíticos parecen como de goma, ¿no? Se estiran y da para... Claro, es muy, muy habitual en algunos textos de la literatura psicoanalítica de la escuela inglesa ver que se relaciona el concepto de identificación primaria con la madre. Entonces, aquí hay que aclarar unas cuantas cosas, porque se empieza a codear. Entonces, ¿qué es? ¿Es la madre? ¿Es el padre? En ese sentido vale la pena ir a los textos de Freud. Entonces tenemos los dos sitios, básicamente, donde aparece este concepto de identificación primaria. Psicología de las masas y análisis del yo, en el capítulo 7, donde plantea la identificación con el padre.
lo dice taxativamente, y dice como primer enlace afectivo, y coloca al padre en posición de ideal como objeto de esta identificación. En el capítulo 3 de Yo y el Ello, plantea la identificación con el padre de la prehistoria personal. Cuestión complicadísima, entender qué quiere decir Freud con el padre de la prehistoria personal. Y más complicada aún cuando después hace una nota al pie de página, que es la que tú te referías, donde dice que quizá no se trate solo con el padre, sino con los padres, puesto que antes de la diferencia de los sexos... Entonces, esto es un rompecabezas chino que implica, en primer lugar, de tratar de diferenciar, discernir qué es lo que quiso decir Freud al respecto. Para mí, el padre que aparece en Psicología de las Masas no es lo mismo que el padre de la prehistoria personal, ni los padres antes de la diferencia de los sexos. Para resumirlo muy sucintamente, porque está trabajado y publicado en algún lugar, la idea, yo creo que el padre de la prehistoria personal remite en última instancia al padre de la horda primitiva, alude a la transmisión transgeneracional de lo que hay de humano en la humanidad, por decirlo de alguna manera, algo que a veces intento explicar, que si en la sala de música, en la sala de partos, hay música, eso que ya está escuchando el bebé, apenas salió de la panza, recoge la historia de varios siglos, y eso de alguna manera también lo marca. Esa cosa que viene desde los albores de la humanidad, me parece que está incluido dentro del concepto de identificación primaria de Freud, que es una interpretación, y que esta me parece que se acerca a lo que Lacan ha llamado el padre simbólico. O sea, está toda esta vertiente mítica en la concepción freudiana de la identificación primaria. Yo diría que ese es el lugar donde el sujeto es más pasivo que en cualquier otra parte. Estamos hablando de las identificaciones que generan el zócalo psíquico. Antes de eso no hay sujeto, después de eso hay rudimentos, después de la identificación primaria, rudimentos de sujeto que hace que las identificaciones narcisistas y la edípica tenga ya un terreno psíquico sobre las cuales asentar. La otra parte de cuando dice los padres antes de la diferencia de los sexos, por lo menos como yo lo entiendo, es que ya no está aludiendo a los padres de la ontogenia, sino a los padres, no a los padres de la filogenia, perdón, sino a los padres de la ontogenia. Y yo lo que no quiero decir es que la relación más extraña era con la madre, es con la madre, sigue siendo, no sé qué va a pasar. pero digo que sigue progresando la humanidad. Sí, claro, y hay que pensar las cosas. Es decir, por ejemplo, en Suecia, el no ir al trabajo por maternidad, paternidad, hoy se reparte entre padre y madre, o incluso está la posibilidad de elegir quién se queda. Aspecto que... Sí, que... Una breve acotación, si me permite. Sí. Si uno piensa desde esta perspectiva la cuestión de las experiencias de satisfacción, las representaciones, cosas que fundan el psiquismo, que provienen de la huella anémica de esa experiencia de satisfacción, está claro que las identificaciones tienen que ver con ese objeto primario que es el que produjo las experiencias de satisfacción. Básicamente la mamá, ¿no? La madre, digamos. O quien provee las experiencias de satisfacción. En ese sentido, el núcleo tiene que ser el vínculo materno. Por esa misma razón, porque la madre está más ligada a las experiencias de satisfacción, que son de las necesidades básicas, y que también se objetaliza antes, quiero decir, se transforma antes que el padre en objeto sexual, porque la sexualidad se apoya sobre las necesidades básicas. Entonces, del vínculo identificatorio primario original queda en determinado momento un vínculo prioritariamente objetalizado con la madre, pero todavía identificatorio primario con el padre. Es lo que le permite decir a Freud
que con el chico, con el padre el niño tiene un vínculo de identificación primaria, que yo también vestido objeto, y de la madre se apodera, digamos, tomándola como objeto sexual. ¿Es posible? Bueno, esto es más o menos lo que plantea Freud a la letra, digamos, en el capítulo 7 de Psicología de las Masas, Análisis de la Sociedad. Ahora, lo importante, a mi modo de ver, y yo en este sentido rescato uno de los planteamientos de Lacan, es el de no quedarnos ceñidos estrictamente con lo empírico. Quiero decir con esto que efectivamente hay un vínculo con la madre, hay un vínculo con la madre, pero de alguna forma el principio paterno, lo que se ha dado a llamar el complejo paterno, está organizando desde el inicio y aún en ese cuerpo a cuerpo, madre recién nacido, está organizando la estructura. Esto me parece importante rescatar como uno de los aportes lacanianos, que de alguna manera la clínica kleiniana de alguna forma no tiene demasiado en cuenta, ¿no? El otro asunto, tú has nombrado a... y los otros aportes de Lacan referidos, que quizá resuelven algún tipo de cosas, que es pensar estas relaciones, ya lo conocen, lo de función materna, función paterna, que, no sé, yo dándole vueltas a todo esto, digamos, prefiero traducirlo, porque incluso creo que la función materna y función paterna tiene una remisión directa a los objetos correspondientes. Y a mí me gusta más los términos de función narcisizante y función de corte. Entonces, eso que tú llamabas de los vínculos primarios es una función narcisizante, que habitualmente en nuestras sociedades lo cumple la madre. Perfecto, pero pues estamos viendo que empiezan a haber algunos cambios donde esa función narcisizante puede correr a cargo del progenitor paterno. Pero va a ser la mamá. Y si dice el papá va a ser la mamá. Bueno, pero a ver, ¿y por qué no lo planteamos como que se cumple la función narcisizante? ¿Por qué? Porque si no volvemos a decir, porque la edad liberó es la mamá. Es más complejo. Pensaba que también la función narcisizante, si sabemos que es del lado de la madre, no se cumple de la misma manera a un padre que tiene esa madre en su capacidad para narcisizar ese hijo que es la función de su padre. Digamos, de alguna forma, por eso planteaba que la presencia en esa estructura inicial del tercero organiza el asunto. Ahora, tampoco, digamos, para complejizar más el asunto, el problema tampoco pasa exclusivamente por la presencia real de ese padre, sino por la presencia del padre en el inconsciente materno. De ahí que si está presente en el inconsciente materno, esté o no esté, no es intrascendencia, ¿eh? No es intrascendencia que esté o no esté. Pero el problema es si está, porque el padre puede estar y la madre no darle lugar. Una de las condiciones básicas, una de las condiciones más frecuentes del surgimiento de una estructura psicótica, ¿no? Bueno, si quieres plantearlo así, en términos estrictamente lacanianos, claro, que es el padre, Lacan responde, el padre es un significante, ¿no? Bueno, eso entra dentro de tu manera de entender las cosas, perfecto, perfecto, es una manera de responder al asunto. Ahora, bien, creo que vamos a ir dejando. No sé, quiero agregar una pequeña cosita y terminamos con una pregunta tuya. Me parece interesante, cuando tú hablabas de Winnicott, planteabas que te parecía más freudiano, me parece útil a los efectos del tema que estamos hablando, es que algunos autores
post-lenianos, entre ellos Wilco, Bio, otros más, Menzel, se dieron cuenta del impasse que planteaban Melanie Klein al pensar la identificación con punto de partida en el yo. Entonces, a partir de la concepción de la madre suficientemente buena, o la madre con reverie de Dion, hay un giro dentro, intrateórico, dentro de la escuela inglesa, donde las características psíquicas y relacionales de los padres tienen algo que ver e inciden en la conformación psíquica del hijo. O sea que se matiza bastante esta cuestión instintivista kleiniana. No, no quería recalcar algo que dice acerca de independizarse quizás de esta nominación de padre-madre y elevar quizás este funcionamiento a la categoría de principio organizador, entendiendo con ello quizás dos movimientos alternativos de organización narcisista. A la manera en que uno podría pensarlo, los planteos de André Green acerca del narcisismo de vida, narcisismo de muerte, ¿no? Pensando que hay estos principios que ya tempranamente señalados por Freud, como el principio de constancia, el principio de inercia, el principio de nirvana, digamos, la materialización. Así que bueno, estos dos movimientos de narcisización, uno que tiende al corte y otro que tiende a la anulación y a la quietud, permitirían, pensándolos así, establecer un puente de relación con la estructura social como matriz organizadora. Es decir, dado que toda estructura social necesita plantear una dialéctica identificante, identificable, pero que a su vez este necesita tener una posibilidad de apertura y de corte, me parece que es importante pensar esas dos legalidades, ¿no? Como dos movimientos que hacen la construcción del psiquismo y organizan la a predominio de un lado o a predominio del otro, a predominio del corte, o a predominio de la institución, de la función, ¿no? Es una pregunta que hoy. Asocio libremente la cuestión de narcisismo de vida, narcisismo de muerte, la concepción de Green al respecto me resulta bastante familiar. Tiene antecedentes por el lado de la idea del narcisismo trófico, narcisismo deleterio, pero me parece importante desde la perspectiva clínica el tenerlo presente, porque da pie a la posibilidad de pensar transformaciones del narcisismo, manteniendo, digamos, porque siempre se ha pensado algo así como que la transformación del narcisismo pasa por la edipización del narcisismo, cuestión que me parece algo a debatir, y algo que, no sé, que yo personalmente cuestiono. En cambio, la idea de las transformaciones del narcisismo, la posibilidad de un pasaje de un narcisismo deleterio a un narcisismo más trófico, o sea, ganarle terreno, por así decirlo, a ese narcisismo, me parece una cuestión sumamente importante también, con lo que quiero plantear de que el narcisismo no es mala palabra. ¿Sí? Creo que más o menos estaríamos de acuerdo y que hace falta valencias narcisistas dentro de valencias narcisistas, digamos, eróticas, si queremos, dentro de la estructura del aparato psíquico. Y la incidencia por el lado de lo social, para pensar esto, es que aquí uno puede plantear el Edipo, o sea, el Edipo como estructura estructurante del aparato psíquico, como la forma, una redefinición de Edipo, la internalización de las prohibiciones e interdicciones propias de una sociedad determinada. Si uno lo plantea así, es decir,
lo que está en el juego en última instancia es la concepción de eso. ¿Cómo entendemos eso? Yo diría, tomando este esquema, que diría que el sujeto que está acá, definido así lo psíquico, lo social y el cuerpo. El sujeto es una amalgama, es una articulación de lo psíquico, lo social y lo corporal interactuando entre sí. Por supuesto, teniendo presente la disruptividad que implica en esta cuestión lo inconsciente, ¿no? Pero, no sé, yo tiendo a pensar al sujeto que es como nada, ¿no? O al sujeto que no está en análisis también, el mediendo el soma, lo corporal, como una biología psiquizada y socializada, trabajada, manoseada por lo social desde el mismo momento en que se nace, y lo psíquico con conexión con lo somático, con lo corporal y con lo social. ¿No? Y si queremos, podemos definir, utilizando conceptos psicoanalíticos, lo social como, diría, la sumatoria de las transferencias múltiples que los sujetos psíquicos establecemos. En ese sentido, me parece importante justamente por eso rescatar este valor del narcisismo, en la medida que el narcisismo incluye para el psiquismo tanto lo corporal como lo social. Es decir, representar esa amalgama,